Maigrainina, maigaigaya dukyara, bilipanistakina, maikiawalan dukyara, mistimam kabiwalena, mayalki maibrindukyara, winikaulkana, yalaptada obyan. Ulswa! Bueno, niños, hablando de quemaduras de, quemaduras en casa, o sea, primer auxilio que hay que aplicar al paciente de emergencia, la quemadura se clasifica en tres partes, primera, segunda y tercer grado. Entonces, la primera es cuando nos exponemos al sol o puede quemar por agua caliente o frijoles hirviendo. Y para aplicar eso con un paño limpio en la parte donde está quemado, hay que desinfectarlo bien y cubrirlo bien con el paño para que no se infecte y trasladarlo al hospital. Y de la quemadura de segundo grado, también igual, por fuego o por agua hervida, y limpiarlo bien con el paño, eso afecta más que todo a la epidermis o dermis, entonces la piel puede quedar quemado, entonces también limpiarlo bien y trasladarlo al hospital. Ya hablando de quemaduras de tercer grado, ya eso es bastante grave, y ya puede estar quemado un 70% ya el cuerpo, o sea, afectando los huesos, a las venas, entonces ya es bastante grave, de inmediato se traslada al hospital. Bueno, niños, para explicar sobre posible fractura, aquí vamos a hacer la demostración de la fractura. La fractura hay de dos tipos, de fractura abierta y fractura cerrada. Abierta cuando uno se fractura y salen los huesos ya fuera, atravesándose sobre la piel. Y fractura cerrada es cuando uno se accidenta y se fractura y no podemos ver cómo está fracturado adentro de los huesos. Para hacer la inmovilización, busquemos pedazos de reglas o de madera para inmovilizarlo, y hay que tranquilizar al que está accidentado. Le vamos a ayudar, vamos a trasladar al hospital. Entonces, que esté tranquilo y improvisamos con madera. Y este le vamos a demostrar con venda, pero si no hay venda, con trapo o con tela, pedazos de tela, podemos improvisar. Y ocuparíamos un ayudante. Con la venda o con el pedazo de trapo, le inmovilizamos ya. Esto lo inmovilizamos para que la fractura que traslademos con más seguridad al hospital, para que cuando llegue al hospital, los médicos cuando revisen esto, que esté más o menos a la posición
para corregirlo acá. Y vamos a hacer la demostración de cómo ayudar a levantar aquí. Y lo trasladamos. Muy bien, niños. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un medio de transporte terrestre. Este es el camión de bomberos, que es utilizado como medio de transporte para el servicio que prestan ellos, que es servicio de rescate en caso de emergencia. Ellos, para hacer su trabajo, ¿verdad?, se visten o utilizan todo el equipo de seguridad. Si podemos ver, utilizan sus cascos, sus chalecos. Observamos en el camión, tienen todos sus implementos de trabajo. La vestimenta que ellos utilizan es para seguridad propia y también para poder auxiliar a las demás personas. En caso del medio de transporte terrestre, la medida básica es utilizar el cinturón de seguridad. Así como nos lo demuestra el señor Graham aquí, el cinturón de seguridad es lo primero que tenemos que utilizar al montarnos en un carro, al montarnos en un autobús, al montarnos en algún carro familiar, en algún taxi, utilizar el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad salva vidas. Y como medida de bioseguridad, cuando estemos acompañados con más personas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un camión cisterna contra incendios. Es utilizado en caso de incendios y también es utilizado para el servicio de rescate. Este vehículo o este carro es otro tipo de medio de transporte terrestre. En este caso es utilizado para trasladar personal en caso de incendios. Es utilizada como ambulancia y también se utiliza como transporte de rescate en caso de accidentes vehiculares. Muy bien, de manera muy especial agradecemos al heroico y benemérito Cuerpo de Bomberos de Puerto Lempira. Gracias a Dios por esta bella charla. Una gran explicación. Démosle un fuerte aplauso.